Parece que este es el secreto de la riqueza, el interés compuesto. Pero no te vayas. No necesariamente es un concepto financiero y voy a tratar de hacerlo fuera de ese campo, para que no te aburras por mí. Santa madrecita. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. ¿Y lo dice Winston Churchill o Einstein? Pues la verdad es que no lo sé, porque siempre estas dos fotos están circulando por todo internet. Pero eso no importa, porque la verdad es que comparto esa idea. ¿Y cómo funciona? Algo así. Digamos que tienes $1,000 y lo depositas a una tasa de interés al año del 10%. Esto quiere decir que culminado el primer año tendrás $1,100. Y no tocas tu tasa de interés, se queda para el siguiente año. De forma que al año siguiente ya no tendrás 1,100, sino que tendrás 10% más sobre ese 1,100. Por lo tanto será $1,210. Y el ejercicio se hace así año tras año, año tras año. De forma que si tú pusiste $1,000 hace 30 años, no más, solo $1,000 hace 30 años, podrás ver que ahora tienes más de $17,000. Sin haber metido más plata, sin haber trabajado más, simplemente con no tocarlo en el tiempo. Sé que dije que no iba a hacer una explicación financiera, y la verdad es que no lo fue tanto, pero sí hablaba de dinero. Ahora sí, no hablemos más de eso. Este es un concepto que le quiero enseñar con desesperación a mi hijo. Quiero que desde muy pequeño entienda el valor de este concepto. Porque creo que este concepto se aplica absolutamente a todo. Acumular los intereses de tu trabajo para que en algún momento más adelante todo el beneficio reviente. Vayamos a algunos ejemplos aplicados. YouTube. Yo como creador de contenido en YouTube, digamos que hago unos 4 videos por mes. Y además también, digamos que cada uno de esos videos al mes me trae 1,000 vistas. Estamos hablando de un total, por esos 4 videos en un mes, de 4,000 vistas. Y si eres partner de YouTube y ganas plata por tus videos, con 4,000 vistas eres capaz de hacer unos aproximadamente $16 al mes. No alcanza para nada con eso. Pero la realidad es que yo voy a seguir haciendo videos de YouTube por un año, por 2 años, por más. Y los videos de YouTube se quedan siempre en la plataforma. Están siempre en línea. Digamos que pasan 2 años y yo he sido capaz de hacer un video semanal. Cada año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que en 2 años yo habré logrado hacer 416 videos. Digamos que yo sigo ganando 1,000 vistas en cada mes por cada video. Y ojo, eso sin considerar que después de 2 años, pues yo ya debo haber ganado más audiencia y además más habilidades para hacer mejores videos. Pero no importa, saquemos eso de la ecuación para hacerlo más fácil. Y si al cabo de 2 años yo ya tengo 416 videos colgados a 1,000 vistas mensuales cada video, quiere decir que en cada mes tendré 416,000 vistas. Y esto aproximadamente en YouTube significan $2,000 mensuales. Esto es el interés compuesto. Estás acumulando todo el interés de todo tu trabajo a lo largo de 2 años, porque el primer video te sigue dando vistas. Otro ejemplo, me sucedió hace muy poquito, y fue esta vez con TikTok. A la fecha yo ya voy también a algunos videos en TikTok. La verdad es que la semana pasada tuve muchos inconvenientes y no pude hacer por una semana entera videos. La verdad es que temía que frenara mi crecimiento y que el algoritmo pues me castigara de alguna forma. Pero miren mi curva de seguidores. Miren mi curva de seguidores esta semana. No creció como en su mejor momento, pero siguió creciendo. Todos los días. Inclusive un día llegué a tener más de 1,000 seguidores más. Porque el algoritmo comenzó a exponer mis videos pasados. Entendería yo que al no encontrar videos nuevos, comenzó a poner los más exitosos de antes y comenzaron a tener muchas, muchas vistas más. Quiere decir que comencé a sacarle provecho a mi acumulación de videos, a mi acumulación de interés. Y es que el interés compuesto, o el concepto de interés compuesto, aplica a todo en la vida. A tu dinero, claro. A tus videos de YouTube, o TikTok, o Instagram. A tu cuerpo, cuando haces ejercicios, por ejemplo. Al comienzo, pues luces gordito, ¿no? Porque no haces nada de ejercicio. Y en el tiempo acabarás así, pues más delgado, más saludable, más formado, más marcado. Por ejemplo, si estás pensando en ingresos pasivos, puedes hacer un curso al mes y dejarlo colgado en una plataforma digital de educativa. Al siguiente mes haces otro. Otro, de forma que cerrado el año tienes 12 cursos y no vas a ganar por uno, vas a ganar por los 12. Pero ya no vas a estar trabajando, vas a estar ganando a través de tu acumulación de intereses, todo el esfuerzo que pusiste antes. Así también en tus relaciones personales, en tu conocimiento, qué tanto lees, qué tanto le metes a la investigación, eso va a acabar pagando mucho más adelante. Pero hay un pequeño detalle que entender bajo este concepto. En realidad, 2 pequeños detalles. El primero es la forma de la curva de tus ganancias. Es así.
muy chiquita al comienzo, muy chiquita al comienzo, para después en algún momento reventar y volverse exponencialmente hacia arriba. Y ese es el detalle. Mucha gente se desespera. No le gusta no encontrar resultados después del primer mes, después del segundo mes. Se desespera. Esto es como ir al gimnasio. En el primer mes no vas a ver nada. Probablemente después de 6 meses ya comiences a sentir algún pequeño cambio. Después del primer año de haber sido, ojo, consistente y siempre haber ido al gimnasio, ya verás algunas cositas y después de 2 años estarás, pues, sabroso o sabrosa, ¿no? El punto es que no tires la toalla en el primer mes, ni en el segundo, ni en el cuarto, ni en el quinto. Que si no, no habrás acumulado suficientes intereses para tener los resultadazos que quieres. Entonces, ¿tendrás paciencia? ¿Tendrás la paciencia necesaria para llegar a ese primer año sin no haber visto casi nada de resultados en la primera etapa? ¿O renunciarás porque no tiene sentido usar tu tiempo en algo que no te trae resultados rápidos? Y aquí viene el segundo detalle. El interés compuesto se hace mucho más apetitoso y jugoso cuando hay más tiempo. Por lo tanto, si empiezas a hacer algo mucho más joven, mejor. No dejes que pase un día, no dejes que pase un año. Mejor si lo empiezas a hacer antes, porque le das más tiempo de acumular intereses y hacer esa curva mucho, mucho más grande, mucho más alta. Recuerda que el beneficio es exponencial. Por eso para mí es clave que mi hijo entienda y valore el concepto de interés compuesto. Y creo que para ti también. Y es básicamente hacerle entender que a corto plazo puede que no reciba un beneficio. Pero la parte más rica, el beneficio más jugoso, viene con el tiempo. Si quiere aprender a tocar un instrumento, no va a ser un experto a la semana, ni al mes, ni a los 6 meses quizá. ¿Pero esto quiere decir que se debe rendir? No. Tú tienes que decirle, o yo tengo que decirle a mi hijo, que tiene que seguir. Porque cada día él está ganando interés. Puede que no lo note, pero está ganando interés. En 1 año, en 2 años, va a cobrar todos esos intereses y se va a volver muy bueno. No importa qué sea. La guitarra, el piano, patear la pelota al ángulo, las matemáticas, dibujar, pintar, no importa lo que sea. Necesita entender y ser consciente de que está ganando un interés cada día. Por lo tanto, debe ser constante porque no debe perder la acumulación de dicho interés. Debe ser tolerante, no se debe rendir, debe seguir. El camino puede ser duro, puede ser descorazonador, pero él tiene que saber que con cada paso va ganando interés. Y no solo se trata de tener más dinero o beneficios, sino de ser mucho mejor persona.